Gentlemen, welcome, welcome, Moisés. Hello, Josué. Hello, Jason. Hello, Abraham. Hello, Edwin. Hello, Carlos. Hello, Abraham. Hello, Joanna. Hello, Roberto. Hello, Gerson. Hello, Janet. Hello, Harold. Hello, George Sotelo. Hello, Joe. Hello, teacher. Hello, Roberto. Congratulations. Thank you. Thank you. Teacher's Day. Teacher's Day. Teacher's Day. Congratulations. Party time. Party time. All right. Very good. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? How was your weekend? How do you feel today? Yes, fine. Thank you. Se les informa, chicos, que ya esta es la última semana que vamos a estar trabajando juntos. Ya el jueves sería la última clase que ustedes tendrán conmigo. De allí yo voy a estar encargado de ustedes todavía viernes, sábado y domingo. El domingo sería el último día que ustedes estarían conmigo otra vez. Yo voy a estar monitoreándolos, les voy a estar apoyando en los grupos del WhatsApp, siempre como lo he estado haciendo todo este tiempo, hasta el domingo. Ya de partir del lunes les van a asignar otro teacher, me imagino, y esa persona se va a encargar del grupo. De igual manera, ustedes tienen mi contacto, so ustedes siempre pueden apoyarse conmigo. ¿Verdad? Si usted me dice, mire, teacher, fíjese que yo le pedí ayuda a aquel teacher y no me ayudó. Can you help me? Con mucho gusto. No issues. ¿Ok? Ahora, les tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que ya estamos inscribiendo a los participantes que van a continuar en el próximo módulo. El próximo módulo es el participante 2. Sin embargo, las personas que están bajo, que les dieron las becas, pero no están trabajando, esas personas no van a poder continuar. Solamente los que están trabajando. Y los que están trabajando tienen que acercarse a su departamento de recursos humanos para que ellos les brinden los documentos que ustedes van a presentar. Si usted está bajo una beca que no está trabajando, hicieron una excepción por lo de la cuarentena en support, liberaron un montón de becas. Obviamente estos programas son patrocinados por INSAFORP. Ellos pagan estas becas para los empleados de la empresa privada, es el requisito. Sin embargo, en el caso de la cuarentena, hicieron esta excepción para que la población tenga el acceso a este tipo de programas. Ahora, sé que usted me va a decir, mire, teacher, fíjese que yo tenía un trabajo que era temporal, pero ya no estoy trabajando ahí. En ese caso, le invito que se acerque a Davis Jonathan, a Jimmy o María Elena. Ok, esas tres personas son las personas de administración que se encargan del proceso de admisión para el próximo módulo. Si usted por X razón les escribe y no se comunican con usted, usted me dice, teacher, fíjese que yo le escribí ahora en la mañana a Jimmy y nadie me respondió. Ok, en caso así, usted me puede escribir a mí directamente y yo haré la consulta. Y a mí sí me van a responder. Así que no se preocupe por eso. Yo siempre voy a estar pendiente de usted. Oye. Oye. Ok. Tengo entendido que ya les mandaron la documentación para que ustedes ya puedan empezar a inscribirse, mandar la ficha de inscripción, llenar. Obviamente es requerido o es parte de este programa que ustedes completen todo
lo que se requiere en la plataforma. Section 1 tiene que estar completa. Section 2, Section 3, Midterm Exam, Section 4, Section 5, Final Exam. Si usted no completa todo lo que tiene que hacer de la plataforma, generar su certificado, aunque usted entregue la documentación, no puede seguir. Usted puede ir donde recursos humanos, pedirles la carta, pedir la ficha de inscripción, las firmas, la planilla, y digamos que ellos le brindan todo eso, pero usted no ha completado lo que es el trabajo de la plataforma, no podrá continuar. ¿Entienden eso? ¿Consultas? Sí. ¿Preguntas? Yes. Yes, okay. Por eso es que si se han fijado, yo diariamente, ahora no lo hice porque tuve un día bien pesadito. Los lunes para mí, por lo normal, son así. Pero ya mañana es un poco más tranquilo. Pero como se han fijado, yo les he estado enfatizando diariamente, todos los días, en la mañana. Chicos, aquí estoy conectado, estoy en la plataforma, trabajo en la plataforma. Si tiene pregunta, pregunte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos llegar a la fecha límite y usted esté con que no he terminado, estoy en la sección 3, no he terminado, solo me falta el examen, no he terminado, me falta la última sección. Ok, no quiero que usted se encuentre en esa situación. All right, por eso les estoy diciendo, porque no lo van a dejar a inscribir. Eso téngalo muy claro. Es muy importante que complete todo para que usted pueda continuar. Teacher. Yes. Dígame, George. Son dos aspectos fundamentales, ¿verdad? Lo del chequeo del conocimiento y la parte que se coloca en el, ¿cómo le llamamos? El midterm. Para todo. Los exámenes. Ajá. Correcto. No, los exámenes. La otra, donde vamos. Discussion forum. Discussion forum. Ah, sí. El discussion forum sí ayuda, pero es más importante los exámenes, los knowledge checks. Los knowledge checks, sí. Y los ejercicios, ajá. Eso, pero es normal. deben de estar llenos los dos, ¿verdad? Correcto, correcto. Por ejemplo, si tiene que escribir un diálogo, digamos que usted está viendo un diálogo en el video, usted tiene que escribir un diálogo similar en el discussion forum. Si le están viendo los posesivos, por ejemplo, usted tiene que escribir ejemplos de los posesivos en el discussion forum y así sucesivamente. Ok, quiero saber en qué sección están en este momento. José Guardado, ¿en qué sección estás? Estoy en la sección 5.9. ¡Éxito! ¡Bárbaro! Eso me gusta. Edwin Aguilar, ¿por dónde vamos? Voy por la sección 4.4. Sección 4.4. Vamos bien. Babrán Hernández. Yo voy por la sección. Ahorita le digo. 4.11. Buen número. Jorge Sotelo, ¿por dónde va? Es que estuve llenando todo lo que no había llenado, mi hermano. Pero tengo un poco adelantado, 5.2 y anteriores. 5.2, buen número. Harold Mejía. Yo soy en el 4. Ok, acelerémonos, por favor. Alcides Hernández. Terminé la 3, a iniciar la 4. Ok, apurémonos, vamos atrasados aquí. Moisés Guerrero. 4.8. Buen número. Carlos Mejía. 4.4. Buen número. Adrián Cigarán. En el midterm estoy. Midterm. Para empezar el 4. Ok. Apuremos. Sí, a la mitad.
Estoy a la mitad de mi turno. Ok, no vamos tan atrasados, está bien. Eduardo Peña. Eduardo Peña. 4.5. Ok, 4.5, buen número. Jason Elías, ¿por dónde vamos? Por la 5.3, teacher. 4.3. 5.3. 5.3. Correcto. Bárbaro. Eso me llega. Jonathan Josué, ¿por dónde va? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Yo voy un poco atrasado. Voy por mi midterm exam. Midterm exam. Me gustaría, Jason Elías, me gustaría que si me puedes ayudar con Jonathan para ponerlo al día. Y también, ¿quién me dijo que estaba en las 5 también? ¿Alguien más me dijo que estaba en las 5? Pues su Eduardo Guardado, le dijo. Ah, ok. José Guardado, me gustaría si me puedes apoyar con Adrián Cigarán para ponerlo al día, por favor. Sí, con gusto. Gracias, compañero. ¿Quién más dijo que iba por la Alcides? Quiero ver. ¿Quién más va por la 5 ya? ¿Quién más va por la 5? ¿Nadie más? Ok. Jason Elías, ¿me puedes apoyar con Alcides? Vale, está bien, teacher, no hay problema. Ahí en el WhatsApp, mandarle un mensaje y apóyense, por favor. Sí, teacher. Gracias. Voy con Jonathan Josué. ¿Por dónde va Jonathan? Sí. Le acabo de decir por el midterm exam. Midterm exam, ok. Josué Guardado, por favor, ponémelo al día para que estemos todos en la misma página. Muy bien. ¿Esto sería después o en esta clase? No, después. Ah, ahorita bueno. Necesitamos progresar porque necesito que por lo menos terminemos la mitad de la 4 hoy. Porque ya el jueves ya es la última clase. Obviamente yo voy a estar pendiente del grupo hasta el domingo. Porque yo ya me comprometí con ustedes. Así que yo siempre... Ustedes me van a escribir, yo les voy a responder, ustedes me van a dar el screenshot de dónde va, yo les voy a ayudar. Voy con Harold Mejía. ¿Por dónde va Harold? ¿No se le escucha a Harold? Por la 4, teacher. Ya le había comentado. Ok, perdón. Joana Argueta. Buenas noches, teacher. Yo voy Buenas por noches. La 4.2. 4.2. Está bien, vamos bien. Está bien, buen número. Gerson Rodríguez, ¿por dónde va? Por favor, no apaguen sus cámaras, chicos. Necesito estarlos monitoreando. Necesito tener ese contacto. Ya es difícil en línea y solo para estar viendo una caja negra como que no, ¿verdad? Ahí por la 4.11, teacher. 4.11, excelente. Vamos esa quisiera ayuda, teacher. ¿Mande? En esa sí quisiera ayuda porque no la he entendido, teacher. Ok, vamos a llegar ahí, 4.8, vamos a llegar. Ahora vamos a empezar 11, la 4. Teacher. 4.11, ok, ahorita sí. Ahora vamos a empezar la 4. César Guardado, ¿por dónde va, César? Anda, 3.13. Ok. 4.13. Este que no, dice... 3.13. 3.13. Wow. ¿Alguien me puede echar la mano con César? Ponerlo al día con la 4, hasta la 4. ¿Un voluntario ahí? Que quiera... ahora no termino. De hecho, lo okay. Estaba llenando. Ok. Ya vamos a ver cómo le apoyamos. Este que dice QCOMBTD. ¿Cómo se llama? Hola. QCOMBTD. ¿Ustedes saben quién es esta persona? No, de hecho. Hola. Hola.
Hola. Ok, está viendo tele. Gracias. Ok, vamos con Janet León. ¿En qué sección va? Voy ahorita en la sección 5.8. Wow, muy bien, muy bien. Janet, ¿me puedes apoyar con César, por favor? Ponémelo al día con César, por favor. Él es César Guardado. César, te va a apoyar Janet para ayudarte al día. Joana Argueta, ¿por dónde va usted? Ah, ya me había dicho, ¿verdad? Perdón. Abigail Morales, ¿por qué sección va usted, señorita? Buenas noches, Sicha. Yo voy por la 4.3. Ok, vamos bien, vamos bien. El día de hoy vamos a empezar con la sección 4, así que tenemos que estar por lo menos para la sección 4. Vamos a empezar con vocabulario. Se refiere este vocabulario a ropa, clothes vocabulary. Ahorita vamos a hacer pronunciation practice. Pronunciation practice. Okay. In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. En esta clase aprenderán vocabulario sobre la ropa. El armario. Sobre ropa que se usa particularmente para trabajar y para descansar. 4.1. Clothes vocabulary. I would like for you to please listen and repeat. Listen and repeat. Number one. Clothes for work. Clothes for work. Clothes for work. For okay. Work. Quiero que noten que la pronunciación no es clothes. Es clothes. 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 La E, la letra clothes. E no se pronuncia. Clothes. 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 Clothes for work. Repeat, please. Shirt. 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 Tie. 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 Belt. 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 Jacket. Pants. Jacket. Jacket. Pants. Jacket. Pants. Jacket. Jacket. Pants. Suit. 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 Okay, ¿qué quiere decir la palabra suit? Traje. That's traje. Right. Traje de una pieza. Y también swim suit es traje de baño. De baño. Uh-huh. Coat. 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 Shoes. 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 Okay. Shoes. The next one shoes. Is blouse. 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 No se dice blouse. Se dice blouse. 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 Scarf. Scarf. Skirt. Scarf. High heels. High heels. High heels. Okay, ahora clothes for leisure. 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 For leisure. ¿Qué quiere decir la palabra leisure? Para salir. Ligero. No. Ligero. ¿Cómo se ve él? Casual. Casual. Él se ve casual. Relajado, ¿verdad? Leisure. Leisure descanso. Quiere decir casual. Descanso, descanso. Ropa de descanso y ropa de trabajo. Ropa para hacer lo que tú quieras y ropa para trabajar. Ok, repeat. Hat. 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 Sweater.
No. Sweater. 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 Okay. Jeans. Jeans. Gloves. 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 Right. Noten, no se pronuncia gloves. Se pronuncia gloves. 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 Boots. Gloves. Boots. 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 Sneakers. Sneakers. Hay personas que dicen sneakers, otras personas dicen tennis shoes, otras personas dicen basketball shoes. Es lo mismo. Otros dicen sport shoes. Es lo mismo. Socks. Socks. Creo que han visto un modismo que es Red Sox, que se escribe así, the Red Sox. ¿Alguien Red lo ha visto? The, yes. The Red Sox. Just right. ¿Lo han visto? Las medias rojas. That's right. Medias rojas, equipo de béisbol. So, teacher, porque aquí dice socks, S-O-K-S, medias, y Red Sox, las medias rojas, el equipo de béisbol, S-O-X-S. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué, teacher? ¿Quién me puede responder? Le doy un punto extra. ¿Nadie? Ok, es un modismo, básicamente. Es un modismo. ¿Ok? La forma correcta sería socks, pero ellos lo escriben así para que sea, es como un modismo básicamente. ¿Saben qué es un modismo? Es parte de la cultura de ellos. Es como nosotros, el modismo de nosotros es cubo. Es un modismo. Right? Son frases que la cultura lo permite. Como nosotros decimos, dale. Dale. ¿Qué quiere decir dale? Es como, está bien. Hazlo, vete o hazlo. Sí, pero lo usamos como está bien o está bueno. Right? O nosotros decimos el modismo, dale el palo, chivo. Dale estilla. O chivo, babos. Son frases que la usa la cultura y la cultura lo entiende. Igualmente, esa es parte de la cultura de ellos y la cultura de ellos lo entiende. Sí, me escucha. ¿Comprende? ¿Sí? ¿Pregunta? Sí. Ok. Continuamos. Short. Short. Ok. He escuchado que las personas te dicen shorts. Como que se están diciendo la CH. Shorts. No es así. Es como que si estás haciendo así, ¿ve? Shorts. Okay. All right. ¿Cómo se dice centro? Undershirt. Undershirt. O muscle shirt. Muscle shirt. Ajá, las dos. O los gringos también lo dicen wife beater. Wife beater, aunque esta no me gusta mucho, porque la palabra wife beater, la palabra beater quiere decir de golpear, y wife quiere decir esposa, so golpear esposa, no sé de dónde sacaron ese modismo, wife beater, pero todos los gringos dicen wife beater para el centro. Es otro mal modismo. Ok, ¿puedo borrar? Sí. Yes. Ok, continuamos. Los voy a poner en silencio porque vamos a escuchar el audio. Audio.
Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Jeans. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, en esta sección, guys, esto les va a quedar a ustedes de tarea porque necesito que avancemos porque el tiempo ya lo tenemos casi encima. Así que para esta parte lo que necesito que hagan es que aquí en el discussion forum, en esta parte, quiero que me den 10 oraciones. Por ejemplo, I wear a scarf for work. Visto una bufanda para trabajar. I wear a shirt at home. He visto una camiseta en casa. I wear shorts at home. Visto chores para la casa. Me van a dar por lo menos 5 oraciones del trabajo y 5 oraciones de en su tiempo libre. Pero eso lo tienen que hacer en su tiempo. Ahorita vamos a continuar con el diálogo. 4.2 Lesson Objective. Quiero que nos enfoquemos en pronunciation. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. En esta clase aprenderán los colores y cómo este tema es usado en la vida diaria. Ok, vamos a ver esta conversación. Please listen and repeat. Great. Our clothes are dry. Quiero que noten la pronunciación de la palabra great. No se pronuncia great. Great, no. Great, great, great. Our clothes, our clothes, our clothes. No se dice clothes, se dice clothes, clothes. Clothes. Are dry. Are dry. Quiero que noten que no se dice dry. Miren mi boca, dry, dry, así no, dry, 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 como que se es una I, dry, dry, great. Where is my new blouse? Where is my new blouse? Where is my new blouse?
What color is it? What color, what color is it? What color is it? What color is it? It's white. It's white. It's white. It's white. It's white. White. Okay, quiero que le pongan atención a la pronunciación de la palabra white. Quiero que escuche que es, o sea, la H se pronuncia white. 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 That's right. White. It's white. That's right. It's white. The next one, white. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Quiero que note que no es blouse, es blouse. 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 Is it yours? Is it yours? Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. Wait. 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 It is mine. It is mine. It's a disaster. It's a disaster. Oh no. Oh no. All our clothes are light blue. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Okay. At this moment, does anybody have any questions related to the vocabulary in this section, or do you have any questions related to the pronunciation of these words or something like that? Yes. Yes, teacher. Hi, Jonathan. Tell me. I have one question. Yes. What meaning and who's? What's meaning who's? De quién? De quién? Whose jeans are they? De quién son estos jeans? Yes. Okay. Uh-huh. Thanks, teacher. Thank you. Somebody else have another question? Somebody? Yo. Adrián. Yes. Una pregunta, sí, la pronunciación our, nuestra es como our, de hora. That is correct. No hay diferencia. Very good observation, Adrián. Yes. You can say, for example, you can say, my English class is 1 hour, or I love
our English teacher. Right? Ahí dice, mi clase dura una hora y yo amo a nuestro maestro de inglés. Que soy yo. Do you understand? Yes, yes sir. Okay, but vamos a... ¿Ah? Tengo una pregunta más, teacher. Me aclaró la duda que de eso, de hour. Ajá. Pero, ¿cómo se saber diferenciar cuando están hablando de nuestro o de hora? Cuando dicen hour. El contexto de la oración. El contexto. Cabal. Ajá, el contexto. Porque aquí dice, my English class, mi clase de inglés, is 1 hour. Es de una hora. So, aquí estamos viendo que dice 1 hour, 2 hours, 3 hours. So, ya sabes que estás hablando de horas. Aquí no, porque aquí dice, I love our, nuestro English teacher. Yo amo nuestro English teacher. Right, so el contexto, si estás escuchando un audio, te va a ir diciendo si está hablando del posesivo o si está expresando una hora. ¿Y esas palabras así son bastantes las que se encuentran o son pocas? No. Estas son... Que se pronuncian igual, ¿verdad? O sí, que se escuchan por lo menos. Estas se llaman... se llama, ¿cómo se llaman estas palabras? Se me olvida el término. Hay un término técnico. Homophones. Ese tipo de palabras se llaman homo, de igual, y phone, de sonido. Phones. Quiere decir sonidos iguales. Homophones. Uh-huh. Si quieren más, lo pueden irse a, nos podemos ir a, quiero ver, Google. Vamos aquí, vas a Google. ¿Puedo borrar lo que he escrito acá? Y los dibujitos que me han hecho aquí. Sí. Sí. A ver, vamos a poner homophones. Okay, so vemos aquí homophones, dice each of two or more words having the same pronunciation, teniendo la misma pronunciación, but different meanings, pero significados diferentes, right? So aquí vemos unas listas, ahí las puede chequear más tarde. All right, let's get started, guys. Vamos a practicar el diálogo en parejas. Quiero que lo practique por lo menos 5 veces. Les voy a dar 5, les voy a dar 7 minutos, porque 5 es muy poco. 7 minutos para que lo practiquen por lo menos 5 veces. Any questions at this moment? Does anybody have any questions right now? Does somebody, anybody, somebody, one body, two body, nobody, anybody have any questions right now? Okay. Sorry. Es que es el día del teacher. Lo siento. Happy day, teacher. Thank you, brother. Thank you. La persona que tiene QCOMBTD, ¿cómo se llama, joven? ¿Cómo se llama? Roberto, a mí se me dañó la computadora del trabajo el fin de semana, entonces ni siquiera sabía que se estaba refiriendo a mí, porque no me dio chance el teléfono de poner mi nombre, entonces no sabía, yo sí estaba escuchando, pero no sabía que se refería a mí. I'm sorry. Okay, ya le pusimos su nombre, ahí está, Roberto. Gracias. Okay. Let's go.
la conversación? ¿Dónde encontró? No, me sale una paleta de colores. Qué extraño, pero sí, la versión punto 3. De colores. Ajá, esa conversación. De Batman y Robin. El teacher está viendo. Oh, sorry, pensé que estaba en mute. Estaba cantando la canción de Batman y Robin. What's going on like Donkey Kong? Long and strong to the break of dawn, so let's get it on. Teacher, antes que se termine el tiempo, quisiera que me ayudara acá. Esta parte, solo me hace falta estas dos respuestas. Es el examen 5.13. Uh-huh. 5.13, ¿qué sección es esta? Es la... El knowledge check. Sí. Voy. Quiero ver... Leave room. No, esta es view option. Pero este está 5.3 swimming. Ok, 5.3 option participants. 5.3, espérame. 5.3. Voy, espérame. Course. Rápido se ha ido el tiempo, ¿verdad? Sí, por eso me tomé el atrevimiento de pedirle ayuda para... Sí, no, está bueno. Para eso estoy aquí, para apoyarle. Haceme un favor, mandame un WhatsApp. Tomale foto, mandame un WhatsApp para yo responderte ahí, porfa. Bueno, está bien. Ahorita me estoy metiendo ahí, pero 5.13, pero como tengo la otra actividad abierta, por eso está lento. Pero, ¡oh! Se agotó el tiempo. Mándame un WhatsApp para yo poderte apoyar. Bueno. Ahí, mucho gusto, compañero. ¡Shakalaka! ¡Shakalaka! ¡Ding, ding, ding! Time's up, everybody. Se terminó el tiempo. All right, yo sé que todos quieren practicar y quieren participar, pero tenemos que continuar. Así que de tarea para esta sección les va a quedar completar la conversación allí mismo, pero lo van a hacer en el discussion forum. Van a escribir un pequeño diálogo similar al que vimos en la conversación. ¿Ok? Lo va a escribir allí abajo. Usted solamente le va a cambiar, digamos, en vez de blouse, le puede poner socks. En vez de blue, le puede poner red, ¿ok? De tal manera que no esté exacto como está acá. Usted le puede cambiar algunas palabras. Pero eso lo van a hacer aquí en el discussion forum de tarea, porque ahorita tenemos que continuar los possessives. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. En esta clase, aprenderán cómo usar los posesivos para describir la pertenencia de las cosas. Les voy a dar un par de ejemplos para que me puedan entender un poquito de lo que estoy hablando. Ok, después les voy a poner el video. Por ejemplo, yo vengo acá y les digo, voy a empezar con my, mine y apóstrofe S. Por ejemplo, yo te digo, I love my son. I love my son. Yo amo a mi hijo. So, ¿cuál es el posesivo? My.
My. My. My. ¿Y cuál es la posesión? Son. Son. Ok. Ahora, si yo te digo, ese es mi hijo. That. No, voy a decir mejor, ese carro es mío. That car is mine. That car is mine. ¿Cuál es el posesivo? Mine. Ahora, si yo te digo, el carro de Rubén es blanco. Rubén's car is mine. Rubén's car is mine. ¿Qué quiere decir eso? El carro de Rubén es mío. Ah, no, perdón. Rubén's carro es mío. Perdón, Rubén's car is red. ¿A dónde está el posesivo en esta oración? Rubén's car red. Is red. ¿Cuál es el red. Posesivo? No, red es un color, no es un no. Posesivo. And is Rubén. Is Rubén is red, cabal. Esta Rubén. Parte, esta is. Parte del apóstrofe y la S, esa parte es la posesión. Aquí, aquí estamos indicando que lo que le sigue, que lo que le sigue al apóstrofe y la S le pertenece a Rubén. Ok. Vamos a ver el video. Me perdí un poquitito, teacher. Ok. Sí. Del apóstrofe prácticamente solo sería la S. Correcto. Es correcto. No habría variación y eso implicaría que de lo que estemos hablando es posesión de la persona que estamos hablando. Correcto. Teacher. La única... ¿Quién dijo...? Ya te atiendo, sí, Jonathan. Sí, voy a terminar con él primero. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, aquí dice Rubén, ese es mi primer nombre, Rubén. Okay. Mi apellido es Santos. Vaya, si yo digo, por ejemplo, Santos, ¿Santos uh-huh. termina en qué letra? S. S. So, no voy a poner apóstrofe S. No voy a decir Santos car. Is red. No, no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a identificar el posesivo? Simplemente le pongo el apóstrofe. Santos car is red. Ok. Porque mi nombre ya termina en S, so no le voy a poner otra S, solo pongo el apóstrofe y eso me indica que lo que le sigue al sujeto, el objeto de la posesión es car. Ahora, digamos que yo te digo, esa es la habitación de mi hermana, singular. That is my sister, apóstrofe S, sister's room. ¿Cuántas hermanas son? ¿Una o dos? Una. Una hermana. Una hermana. Pero digamos que yo tengo dos hermanas y las dos comparten el mismo habitación. Le voy a poner... That is my sisters en plural. Sisters en plural. Y después el apóstrofe y después room. Ya identifico que sister es más que una. Okay. Do you understand? Okay. Yes. Okay. Vamos a ver el video. ¿Puedo borrar? Lo que les he explicado, ¿puedo borrar? Sí. Yes. Ok. Jonathan tenía pregunta, ahora sí le puedo ayudar. Sí, no, solo quería consultarle, ¿verdad? Si no me equivocaba, de que ese apóstrofe y F, y perdón, y S, es contracción de is, ¿verdad? Sí. No, es una cosa completamente diferente. Por ejemplo, si yo te digo, si yo te digo, ella es linda. She is pretty. Allí es el is. O te puedo decir, she's
Pretty. Allí no hay ninguna posesión. ¿Verdad? No, no. Pero si yo te digo, el carro de la chica bonita es rojo. Allí sí hay posesión. ¿Está? Pretty. Girl. Ahí está girl. De ahí le pongo el possessive. Car is red. Ok, son dos cosas completamente diferentes. Ya me sacó una gran duda, teacher, porque yo siempre había pensado de que eso era una contracción de is, de así como lo que mencionaba, ¿verdad? El carro es de carro de Rubén, o sí. No sé, ¿verdad? No sé si me voy a explicar, ¿verdad? Pero sí, yo siempre pensé que era así, ¿verdad? Sí. No, correcto. Pero sí me sacó una gran... Ajá, se usa, o sea, se puede usar para posesivo y para el verbo to be. Teacher, ¿cómo sé si lo estoy usando para posesivo o si lo estoy usando para el verbo to be? ¿Cómo voy a saber yo? Le doy un punto el que me puede decir cómo voy a saber si es un posesivo o es una abreviación del verbo to be. ¿Cómo voy a saber? El contexto de la oración. ¡Ding, ding, ding! That's right. También. Contexto de la oración. ¿Verdad? Porque aquí dice, sí. Ella es linda. She's pretty. ¿Ok? Aquí no. The pretty girl. Girl. Está la palabra niña o chica o muchacha. Girl. Apóstrofe S que identifica es lo que sigue es posesivo de la girl. Ok. So, son dos cosas diferentes. Ok, gracias, guys. Teacher, sí. No con sabía. Mucho, con mucho gusto. O sea, yo siempre lo manejo así. Hola. Teacher. ¿Quién dice teacher? Lo puedo volver a Adrián. Hola, Adrián. Lo puedo volver a pronunciar. ¿Puedo volver a pronunciar la oración completa? Yes. The pretty girl. The pretty girl's car is red. Se escucha como si fuese chicas en plural. No, no, si fuera chicas en plural, ya fuera diferente. Allí se pronunciaría siempre en una forma singular. The pretty girl car is red. Yes, por ejemplo, digamos que son dos chicas. Y digamos que son dos chicas y andan en el mismo carro. Ok. Ahí le voy a poner the pretty girls. Ahí ya es plural porque le puse la S. Y después le pongo el apóstrofe. Identifica que es más que una niña y ya no le voy a poner la S. Car is red. ¿Ve? Aquí es una chica, acá, y acá es más que una. Ok, aquí abajo lo que van a hacer con esta actividad es que me van a dar por lo menos tres ejemplos usando los posesivos. My house is blue. The blue house is mine. My dress is white. The white dress is mine. My brother's t-shirt is red. Ok, utilizando los posesivos. All right? Ok, guys. Correcto. I gotta go. See you tomorrow. Good night. Enjoy. Please be safe. Si sale, hazlo 10,000 veces. Porque no quiero ver ningún alumno mío enfermo. Los quiero ver todos sanitos y bonitos, así como están ahorita. Bye. Oh, Teacher's Day, Teacher's Day. Teacher's Day, Teacher's Day. Voy a hacer el trompo. ¿Cómo se hace el trompo? Se hace así. Así, así, se jala atrás, 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 y se tira. All right. Bye, guys. Bye, teacher. Good night.